¿Todo bien? ¿Cómo anduvo la semana? Bien, bien. ¿Tranquilo? Sí, todo. ¿Anoche bien. Descansaron bien? Más vale. ¿Cuándo empezaste a pensar en el partido? Sí, de que dejamos afuera. ¿De que dejamos? Atrás, sí, señor. ¿Qué pensás hoy? ¿Qué partido pensás que puede haber? Y duro. ¿Duro? Duro, pero que ganamos. Gracias. Juanqui, ¿cómo anda, papá? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Luis. ¿Cómo te va, Luis? Bien. ¿El partido más importante de tu carrera hasta hoy? Hasta hoy sí, hasta con hoy, muchas sí. ganas, venimos con la decisión de que salga bien las cosas. Bueno, ¿cuándo te avisaron que estaba designado para este partido? No, sinceramente todo el año nos preparamos para estos momentos, nosotros estamos trabajando muy bien y bueno, hoy es una gran oportunidad para que salgan las cosas. ¿Te sorprendió o lo estabas esperando esta oportunidad? La oportunidad siempre estuvo, uno siempre trabaja para esto, así que también un poco de sorpresa, pero entre todo tranquilo porque sabía que iba a llegar la oportunidad. Bueno, recibimos un mensaje de los chicos que están en la prueba de Santa Fe. Sí. Y bueno, también deseaban que les salga todo muy bien a ustedes. Sí, sí, justamente estuve en comunicación con Mochen, con Juan, y un gran apoyo de ellos desde allá también, así que muchas gracias por el apoyo brindado por ellos. Bueno, que sea un partido tranquilo y que pases desapercibido. Bueno, muchas gracias. Listo, sí. Estos chicos. Hola, Cala. ¿Todo bien? ¿Ya está sano de la gente? ¿Eh? Bueno. Loco, con todo respeto, loco, más allá de lo que sos. ¿Cómo te va? Tanto bien, vos. ¿Bien? ¿Cómo anduvo la semana? Bien, una barbaridad. Con lindo. Mucho entusiasmo. Sí, a full. Todo. Digo, hubo apoyo, hubo gente que fue a dar su apoyo. Sí. Mucha gente está viniendo, mucha gente. ¿Qué partido esperás? Y como lo que yo le dije el otro día, un partido de ida y vuelta, y los dos respetándose. Yo creo que también saben la clase de equipo que somos, que lo hemos demostrado y. Y bueno, ojalá que sea un muy buen partido por la cantidad de gente que va a venir y que sea una fiesta. Loco, ¿cómo se dimensiona una cancha chica con una cancha grande? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer un equipo que tiene una cancha medianamente chica cuando juega en una cancha un poco más grande? La dimensión de la nuestra es similar, ¿eh? Lo único que puede cambiar es el campo de juego nomás. Pero para nosotros, te digo la verdad, para nosotros es mejor la cancha grande. Es mejor la cancha grande. Nosotros jugamos mejor en cancha grande, más espacio. Gracias, loco. Sí. Gracias. ¿Todo bien? Lo más joven, los pibes. Los más pibes, vamos a enfocar los más pibes. ¿Este debuta hoy? ¿Este debuta? Sí. Mucha facha, pero no encuentra arco. Carlito, ¿todo bien? ¿Tienes más recuerdo de esta cancha, Carlito? ¿Eh? Sí, mal recuerdo. ¿Voy a empezar a revertirlo? ¿Eh? Bueno. Bien fecha, no está nada. Bien fecha, no está nada. Iván, ¿trajiste los goles? ¿Trajiste los goles? Te aviso que sorteamos la camiseta. Así que bueno. Es como que la Lautaro diga había hecho un gol. Gracias, don José Cassetti y su agrupación federal. Le decimos de corazón por este homenaje a nuestro suelo y a su ¡cuatro! Tradición. ¡No será mucho! Tata, ¿todo preparado? Todo preparado, ya estamos ya terminando la entrada en calor para ir al vestuario, terminar el último detalle y ya salir a la cancha. Bueno, casi completo. Casi completo, sí. A excepción de Lemos. De Lemos, sí, casi completo. ¿La formación? Otto, Silvero, Ferreira,
Agüero y Sanabria, Whitber, Trulla, Capelletti, Pividori, Rafini y Nadalich. ¿Los suplentes? Benítez, Villasboa, Ortiz, Rivero y Sandoval. Bueno, ¿qué imaginas del partido? Partido peleado en la mitad de la cancha, muy trabajado en la mitad de la cancha. Creo que ellos van a venir a querer ganar ese sector. Nosotros, por lo tanto, tenemos que apoderarnos del medio campo, manejar la pelota nosotros. Ellos tenemos que tener la precaución del contragolpe, que salen rápido y salen bien. Y bueno, y no descuidarnos la pelota parada como la que nos pasó el partido pasado. ¿Cómo fue la semana? Bien, gracias a Dios, se trabajó normal, muy bien, y esperando el partido con mucha tranquilidad. Gracias, Tata. No. De más le gustan que allá le miren la mal peinada. De más se cree la Claudia Schiffer, la mal peinada. No hay ningún gaucho que se le arrime a la mal peinada, porque no quiere coentreverarse con la manada. Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada, es la sobrina de Don Ramón, el de la farmacia, que de visita vino a pasar el fin de semana. Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada. Todo el pueblo salió a mirar y los perros la van ladrando. Tiene el pelo color variedad, la mal peinada. Mira, mira, Juan Carlos, ¿no es para la tía Marisa? No, mira cómo mueve el cucu. ¿Qué cucu? El cucu cuerpo. Flores
aparecieron los avivados. Chaqueque, cada vez estamos más rodeados. Chaqueque, el apoyo que viene de medio. El término medio, lo vas a ver. Pero vivo, ser precavido, tener cuidado. Chaqueche, amigo, un ojo al piojo es lo que es. Una advertencia, eso es un chaqueque. Cuidado, chaque, chamigo, chaque, la vida, chaque, el amor. Chaque, cuidado, chaque, igualito, chaque, te digo yo. Chaque, cuidado, chaque, chamigo, chaque, la vida, chaque, el amor. Chaque, cuidado, chaque, igualito, chaque, te digo yo. Amigo, chaque, la vida, chaque, el amor. Chaque, cuidado, chaque, igualito, chaque, te digo yo. Chaque, cuidado, chaque, chamigo, chaque, la vida, chaque, el amor. Chaque, cuidado, chaque, igualito, chaque, te digo yo. Uno cual piojo es lo que es. Una advertencia, eso es un chaque. Allá en Campos de Corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, como un santo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Alberto. ¿Con qué número trabajó? La 15. No, la 14.
Vamos, la concha de su madre. Vamos, vamos, estamos bien. Dale, dale, dale. Muchacho, dale vos ya. Hey, bien chiquito, vamos lleno. Viejo, compañerismo, mucho esfuerzo. Hablamos siempre de lo que hicimos a lo largo del año. No hicimos nada todavía. Hoy hay que empezar a demostrar. Tenemos 95 minutos para estar donde nosotros queremos que era final. Nos rompimos los techos cuando no venía nadie. Ahora que está la cancha medianamente llena, no me importa. ¿Sabes que no me importa? Que nosotros ganemos. Quiero festejar con ustedes, viejo. Dale, 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 dale. ¡Vamos! 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 Servimos a pintar todo aquí. Mucho sacrificio, nos rompemos el culo y a marcar de cerca. Por favor les pido, a marcar de cerca. A marcar de cerca hay mucho sacrificio, tengo compañero. Contra más, ¿cómo? A morir.